Una de esas personas que participó en horas de la mañana y que dio un mensaje a todas estas mujeres fue la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la señora Elizabeth Odio. Me acompaña en este momento, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos que esté con nosotros. De hecho, la señora Odio recibió hace pocos minutos un reconocimiento por parte de la organización Forbes por ser una mujer poderosa con un liderazgo 3.0, como lo indica precisamente este foro. Señora Odio, bienvenida a CB24 Noticias, qué gusto tenerle. ¿Cómo se encuentra? Muy bien y muchas gracias a ustedes, al canal Amigos CB24, a todas las amigas y amigos que trabajan en ese canal y a todo el Centroamérica, en realidad, a través de ustedes. Esta actividad de la mañana de hoy la promueve la revista Forbes, que tiene una excelente iniciativa al juntar a un grupo muy importante de mujeres que representan a uno de los sectores más dinámicos en la actualidad, que es lo que tiene que ver con la empresa privada, con la ciencia y la tecnología. Y ha sido realmente muy interesante escuchar a quienes hemos podido oír esta mañana hablándonos, mujeres jóvenes, todas ellas, hablándonos desde distintos aspectos de lo que todo esto significa en la vida de las mujeres y en el futuro de los países. Porque todas aquí, todos aquí estamos de acuerdo en que si la mujer no se incorpora con igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones con los hombres, el desarrollo económico y social de los países nuestros no avanza. Claro, hablaba usted en su participación en el foro sobre el tema del patriarcado. ¿Cómo esto le ha costado a la mujer, no solamente costarricense, sino en toda Centroamérica? ¿Qué gran obstáculo? ¿Cómo eliminar por completo esto? ¿Si hay que eliminarlo o cómo hacer las mujeres para sobresalir adelante? El patriarcado en realidad es una estructura social que se ha construido durante siglos y que permite o garantiza que al sexo masculino le toquen todos los privilegios y el poder, y al sexo femenino nos toque una posición de subordinación. Y para cambiar esto, pues obviamente el esfuerzo sigue siendo muy grande, porque se trata de deconstruir estos estereotipos que hay sobre lo que debe ser el hombre y lo que debemos ser las mujeres. La construcción de masculinidades y feminidades en las sociedades modernas es una de las tareas pendientes más importantes. Solo así, deconstruyendo esto y entendiendo que las diferencias entre los sexos no tienen por qué reflejarse en las diferencias sociales y económicas de las estructuras, solamente así podremos realmente progresar hacia sociedades como las queremos, más justas, más inclusivas, más equitativas. Claro, Elizabeth, mencionaba al inicio que usted tenía, tuvo el gran honor de recibir este premio. Me voy a tomar la atribución de robárselo unos minutitos. Quiero que lo mostremos en cámara. Este premio se lo dio esta mañana la organización, ¿verdad? Por ser, sí, una mujer poderosa con un liderazgo 3.0. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos las mujeres tener un liderazgo 3.0? ¿Cuál es el llamado que usted hace a todas las mujeres centroamericanas para poder ser poderosas, para romper con algunos obstáculos, sobre todo en una región donde las agresiones contra las mujeres van en aumento? Ahí, como lo decía la señora primera dama esta mañana, y un agradecimiento muy grande a Forbes por esta distinción, que la tomo como en nombre de o en representación de todas las mujeres, las que estamos aquí y las que no están aquí, pero que son igualmente poderosas. Yo decía esta mañana que las mujeres somos poderosas y la prueba fundamental es que estamos vivas y progresamos y salimos adelante a pesar de todos los obstáculos que tenemos que vencer. El estudio es muy importante, la determinación es muy importante, no dejarse vencer es muy importante, juntar esfuerzos, hacer redes de mujeres que nos permitan apoyarnos unas a otras en las posiciones que ocupemos o para que lleguemos a ocupar esas posiciones. Hay toda una serie de claves sociales, pero la solidaridad y la educación son muy importantes. Así es. Un tema del que también la educación hablaba la primera dama de Costa Rica, y vamos a escucharla, pero antes, señora Elizabeth, tengo que despedirla.
De verdad que fue un gusto poderle tener acá una amiga de la casa, porque siempre se entera con nosotros sobre lo que ocurre en la región. ¿Es así? Así es, soy una fan de CB24. Qué bueno. Y muchas gracias. Y vaya días. Fan, de verdad. Okay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que tenga un bonito día. Gracias.